Buenas noches, ahí arrancamos. ¿Cómo están, chicos? ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, viva la libertad! Windows está... me salió algo raro, continuar. Qué raro, me salió un mensaje raro. Estoy cansado, jefe. ¿Está raro sin gafa? Ya me las pongo. ¿Qué onda, Domica? Tanto tiempo. Han pasado años. ¿Arre? Mirá, mirá. ¿Qué te parece? Mirá, no sé si se ve acá. ¿Qué te parece? Mirá mis uñitas. Bien de macho, ¿eh? No seas como Speed. Que no tengo que... No me tengo que asustar, ¿no? No, igual yo llego a mostrar... Llego a mostrar la bestia. No van a quedar avergonzados. Se van a asustar. Va a decir, Dios mío, eso da más miedo. Es enorme. ¿O no, Doménica? Ella sabe. No, mentira. Es meme, boludo. No, hijo de... Ya estaba yendo el otro lado de pantalla como tenía antes la cámara. ¡Ah! Decía, ¿dónde está la cámara? Ahí está. ¿Eres mariquita? No soy mariquita. No. Me gusta porque parezco metalero. ¿Qué dices? Sí, ¿no? ¿Qué digo? Me salió a Nati que entraste al juego. Sí, ahí entré y me olvidé capturar. Aguanta.
Vamos un toque, lo ves acá. Bueno, tenía ganas de hacer stream, boludo. Perdió Boca, encima perdió jugando horrible. Ahí está. Continúa perfil 1, capítulo 9, no nuevo, ¿no? Hacete un speedrun. Tenía pensado hacerme uno, pero... Ah, Domica, no sabe, te tengo que mostrar. Ya... Me toca chambear. Después te muestro mi CBU. No, CBU no, mi currículum. Mi CB. Huequereque, ¿por qué huequereque? Cuando ya pido 9, porque la otra vez cuando salió lo traje. Y lo terminamos ese día, si no me equivoco. No me pinté yo, no, re gay si me pinto yo. Me pintó mi hermana. Sí, ¿seguí teniendo el mismo número? Pongamos play, ¿no? Pongamos play así vemos la intro. Tengo que subir todavía. No, si me pinto, no me pinto yo, no, re gay. ¿Arre? Va, no me pinto. Dejo que... Pero sí me gusta de negro. No me animo todavía a azul y amarillo de Boca. Ahí te muestro, ahí te mando captura. Ah, no, te puedo mandar. Ah, no, pero estoy después del stream te puedo mandar. Ah, espera, es que tengo uno, pero el viejo, o sea, ya lo actualicé. Una mariposa, no, soy bien hombre. Me voy a publicar el directo en Instagram que ya tengo, me olvidé de subir a la historia. Gregory, you there? En vez de poner stream, puse que fui albañil, sí. Gregory, igual soy re pálido, ¿no? Me decís, che, ¿qué onda? ¿Cómo? ¿Qué clase? ¿Cómo que un albañil pálido? Y decía, es que me ponía protector solar. Y que ya sube mi ley, ya lo de YouTube no me sirve. Si va a dolarizar, ya me... Pobre ahora hombre, sí me sirve. Por eso termina robando, porque Dios... Ahora sí me sirve un buen sueldo, ¿no? Gana por la ventana. ¿Cómo? Por la parte de la ventana de inicio. Apenas entras, salís. ¿En serio? ¿Por las ventanas del inicio? ¿Me puedo ir? O sea, ¿hay un final saliéndome ya mismo? ¿Cómo hago? ¿Por acá? Ya estamos... Albañil sin músculo. No, tengo. Ese es el Fallout Dark Purplex. No, dice Dark. Ah, ok, Dark. Gracias por avisarme. ¿Vos tenés dos? Va a cobrar rico con mi ley, ¿eh? Porque va a dolarizar. Qué lindo, ¿no? Total, es algo que gana mi ley por goleada. Creo que gana en primera vuelta. YouTube. Después del stream te mando el CV para que veas. Está muy bonito, está muy fachero. Ah, no me puedo, dice Dark. Ah, ok. Sé cómo sacó un final secreto. Lo iba a hacer, pero justo se me llenó. Justo salieron juegos recopados. Listo. Hola, el queso. ¿Vos no querés un juego, Doménica, para que te traiga? Uno que te guste, ya que sos miembro. Jefe, a ver, póngase a mover la bolsa. No, pues no voy a trabajar de albañil, no. Es para... A ver, para... Creo que te puedo mandar, aguantame. Sí, te lo puedo mandar... del ópera. No vale reírse. Arre. No lo voy a mostrar, no, me parece, no lo voy a mostrar. Voy a sacar una captura y te lo mando.
No, te mando el archivito. Te mando el archivito de un... un Red 6. Entonces puedes salir, ya te pasaste el ruin. Me lo pasé y... me dijeron que tengo que saquear todas las cámaras, ¿no? Para... te lo mando como archivo, no sé cómo se... a ver, documento. Ahí está. Ay, no sé cuál es, tengo dos. ¿Este era? Me mandaron a ayudar. Pues... no espectear. ¿Quién te mandó, Dark? Bullrich y Massa van a elecciones con Milei. Sí, pero lo que votaron a la Bullrich... Es este. Es este y no sé por qué salen dos hojas, pero en realidad es una. Creo que ahí te lo mandé. Ahí está. Ahí te lo mandé, mira. Pero ¿quién te mandó, Dark? O sea, ¿quién fue...? Igual me puede ayudar porque lo jugás un montón. Sí, está muy chiquita la letra de YouTube. Ay, creo que está muy chiquita la letra, yo estoy muy ciego. No, está bien, yo estoy ciego. Bueno, arranquemos, ¿no? Era por acá. Estaría feo pedir y no estar en el directo. La verdad que sí. Pasa. Algunos piden y no están en el stream, ¿no? ¿Vos cojo sos Jeremías o nada que ver? ¿Qué es eso? Maybe if I get up there, I can see better. Ya que fíjate y decime qué tal, qué tool. Ah, no, ok, porque... ah, bien. Es que también es de Jujuy, Jeremías, por eso me quedó la duda. Bueno, Dark, ¿por dónde? ¿Arre? Sé que tenían que agarrar una linterna, ¿no? Al inicio. ¿Se ve bien, chico? No, uno de YouTube, que también viene de nuestro pueblo. Es que el Teopas, yo creí que hablaba del... ah, no, sí, lo jugué ya. Ah, por acá. Pero no recuerdo bien, lo habré jugado una sola vez. Lo bueno es que no se acaba nunca la linterna. Hola, gamer locura. Yo me quedé trompado por los pibes esto de cuarto año y ganaste. ¡Qué bueno! Hola, Gómez. Bien, che. Ah, no bien, boludo. Y jugó Boca y jugamos horrible, como siempre. Ahí no me acuerdo por dónde me metí en el inicio. Es que lo jugamos cuando salió, ¿no? No lo volvimos a tocar después. Mi micrófono. Ah, no sé si lo seguirán vendiendo, che. Lo compré hace un montón. Venía todo junto. Ah, por acá. No sé por dónde ir, chicos. ¿Por dónde voy? No me acuerdo. ¿Por acá? Por acá. Listo, ya está. Ya me acordé todo. No, ya vine por acá. Acá agarré la linterna. Tiene que ser por acá. Ay, tengo que desactivar para un final. Tengo que desactivar los cositos, ¿no? Esos robots. Acá está, las escaleras. No, no son escaleras.
Ah, por acá, listo. Tenía un método. ¿Qué método tenías? Ay, boludo, reaccioné re tarde. Perdón. Me vino con delay el sonido. Mi juego favorito, el Resident Evil 3 y el Resident 4 Remake. Ya lo había, está muy bien distribuido, pero debe tipo como el de Ney también. Como la del DNI. Pero no puse el DNI. Starfield parece posible. El Starfield sale el 6 de agosto y ayer está ayer lo craquearon. Jueguito cojo. I got your message. Where are you? No sé todavía. El martes traigo otro, pero estoy trayéndolo en orden. Mi comida favorita, la Napo. That's all the way on the other side. I'm not even close. ¿Viste? Sí, no, está muy organizado, todo me gustó. Lo hice yo. Pablo me ayudó un poco. Él me tiró la goma mientras yo lo hacía. Él me tiró algunos tips, algunos datitos. Claro que el Starfield ya está craqueado. Ya lo craquearon el Starfield. Yo no lo traigo porque no me llama. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Está bueno el Starfield. Pues pasa que tengo muchos juegos. Ah, capaz lo puedo traer mañana. Porque no tenía. Pues iba a traer Minecraft, la serie. Uy, tenés que ver la serie de Minecraft. Hola, Dark. Domenica, tenés que ver la serie de Minecraft. Tenés que verla, está espectacular. Sobre todo los sábados, que los sábados son eventos. ¿Parece que la fotita está mal? Claro, yo iba a poner la del DNI. Es que esa de mi, esa es como la de mi DNI. Mucha gente decepcionó el del Starfield. I'm okay. I'm okay. Hola, Shibresek. Shirebisek. ¿Cómo estás? Sí, pasa que Starfield no puede. Por ejemplo, voy a una montaña a lo lejos. ¿Querés ir? No podés. ¿Chica? What happened to you? You look awful. No sé ustedes, pero el que perdona murió en la cruz por nosotros, ¿eh? Yo no perdono. ¿La refurro? Speed ahí se va a sacar. No, yo ya dije, yo saco mi monstruosidad y nunca más van a ir al baño. ¿O no, Dome, confirma? Mentira. F por el pollo. Puedo llegar en civil, Rosario, estoy en la manifestación en Venezuela. Che, pero ese juego está craqueado. ¿O está gratis? What's this thing? I think it's supposed to power the door. Ah, para acá, ¿no? Necesito el. A fast wrench. It's just like my dad's. Buenas tardes, Trixna. Ah, pero tiene que estar pirata. O sea, tiene que estar gratis. Está caro la economía en mi país. En general, yo voy a ver un. ¿Qué es un mangua?
mentira, te cagaste todo. Por eso te retirás. ¿Larry? Decilo, decilo. Claro, tiene que ser un juego que ya esté craqueado o que lo tenga. Ese no lo tengo. Lo bueno es que este juego es muy lineal. Sigue siendo, estando mejor. Qué bueno entonces, che. No estamos tan mal todavía. Y no lo vamos a estar, ¿viste? Porque va a ganar Milei, parece. O sea, ya no vamos a empeorar. Pero volvió increíble. Me perdí. Dime otro juego, cojo. Uno que ya esté craqueado o... Por ejemplo, si querés me podés pedir este, el que salió hace poco. ¡El orto! ¡Au! ¡Mi head! ¿Dónde está ese freaky Monty thing go? I better find a way out before it comes back. ¿El cambialore? Yo ya lo terminé a este, dar, acordate. Pero no voy a mostrar a Pichula. No, pobre Spring, boludo. Pónganse en su lugar, pobrecito. O sea, no sé. Yo si muestro mi Pichula no me sentiría mal porque es enorme, pero... Pónganse en lugar de Spring, boludo. Que él mostró su Pichula y es cortita. Lo van a cargar para siempre. Toda su vida lo van a cargar. Pobrecito. No hay que burlarnos. Free mask. Please take a mask. Take a mask. Take a mask. Thank you. Please enjoy. No, nada. It's not a Bonnie mask. Pensó en... Look at all the wires. ¿Qué le pasó stuff. Eso? ¿Viste? Es que boludo, es que la... Es que la tiene cortita. Pero... O sea, con aire, ¿no? Era. Cool. Sí, ya sé cómo funciona, gracias. Es triste, boludo, porque seguro puede quedarse. What are you still doing here? ¿Qué debe ser feo, boludo? Debe ser feo que te pase eso. A mí no me molestaría. Pero debe ser traumante. Aparte él era famoso, él era como. Como Vegetita. Si querés te regalo el juego. Bueno, si querés que lo traiga, hacelo. O sea, sí, sí podés regalármelo de última. Y te lo puedo traer. Ah, cierto, la máscara. I swear that door was blocked. Tengo que prestar atención. O sea, que leen clip. ¿A qué, che? ¿Qué dije? Ah. ¿Dije sprint en vez de speed? No, yo me refería a speed. What's that supposed to be? Me indica que es por ahí.
no juega la máquina de golf del juego. Ah, no sabía que había una, pone en Twitch signo de exclamación y Steam. Ah, en esa parte donde se asustó Sprint, donde te tira el agua. Ah, digo Speed, no Sprint, perdón. Don't stop looking for me. I need your help. Gregory. Gregory. Había uno un jueguito de golf y se podía jugar. Mira, me lo salté. Yo me voy a abrir YouTube a ver, ya tengo miopía. Pero sale el de Twitch y el de YouTube. What are you talking about? None of this makes sense. ¿Qué onda, Trixa? ¿Te fijas todo cuando chica hace el Shunskare? Ah, cuando la atraparon. Gregory? Security notes? What the heck are those? Ah, cuando lo atraparon. That door's electrified. Something's gotta be powering it. Ay. Pero pobrecito de Speed, boludo. Yo lo compadezco, boludo. Yo no me burlo de Speed, pobrecito. Ah, mirá lo que había acá. La casita. Poné signo de exclamación Steam en el chat de YouTube y mi botcito te pasa mi... Ah, no, creo que no está, creo que no está. Después te lo paso, dale. Ok, ponen. Ok, de que... Voy a confirmar ya cuando sale Arcane Season 2. Ahora me interesa saber cuándo sale la segunda temporada de One Piece, que me puso como loquito. Ah, bueno, ahí está, mira, ese es mi código de Steam. Sí estaba, al final pensé que no estaba. Acá, ¿no? Me encontré. Find the child notes first and deactivate them. Follow the data path. For whatever reason, they react to your flashlight. Y la dislexia. Uy, mi dislexia, pa. Bueno, desactivado, ¿no? Nos volvemos, nos podemos ir. Ahí me llegó, mira. Si sos Jeremía. Si sos, boludo, ahí me salió tu nombre de usuario. Eso me hacía raro que hayan dos jujeños. ¿Querés un mate? Dale, pero me va a tener que dar para la yerba. Está todo caro acá. Ya no te puedo compartir. O sea... Si te comparto mate, me vas a tener que entregar, porque está todo caro. No te puedo compartir mate sin que me entregues la cola. No, mentira. ¿O no? Espera, me saco primero la máscara, ¿no? ¿Viste lo que hizo One Piece, boludo? Ah, no hay otra. No hay nada ahí. Está top, o sea, superó el récord que tenía Merlina de ser el juego, va, la serie con más vista en varios países. One Piece fue vista en 87 países. Una locura, ¿no? Su
superó el récord. Qué bueno, está One Piece, está genial. ¿Acá no te tenía que aparecer un bicho? Yo recuerdo que sí, ¿eh? Me va a relajar el Steam o tu... o es tu internet. No, no acepté todavía porque estoy jugando. Ya te la acepto, aguanta. Che, no me tenía que aparecer un bicho por acá. La otra vez me apareció un bicho. O debe ser que estoy... o será porque estoy sin la máscara. La Dor. Gracias, Gregory. No es Gregory, ¿no? ¿Esta quién es? Billy, gracias, Billy. No, tampoco es Billy, ¿no? Ah, la puertita roja. ¿Dónde estaba la...? Uy, supuestamente tengo que desactivar a estos. Si desactivo todos, hay final feliz, ¿no? Va, un final secreto. Vamos a ver si sale. Bueno, yo tengo la orientación de Zoro, así que te debo la... ¿dónde estará la puertita? Casi es la niña que controla. El que va a rescatar a Gregory. Sí, Gregory. Hay que volver, supongo. No, no hay que volver. Le digamos Billy. Keep your distance. The gator grip door is open. You should be able to find a path to the daycare through the security office. Ah, casi era, ¿no? El nombre de la chiquita. Yo estoy re perdido. O sea, fuera de joda, la primera vez que lo jugué no me había perdido tanto como ahora. Ya me salía algo. Por acá era, ¿no? Por acá estaba la puertita. Igual solo al inicio, ¿no? Que está un poco complicada la zona. Ahí está. Después ya es más lineal, ¿no? Esta parte era la complicada. Ponele. Se voy a desactivar a ver si sacamos ese final, ¿no? Ah, no es un final, es como que se me abre una zona, ¿no? Algo así me habían dicho la otra vez. En octubre y diciembre, ¿qué es lo que sale? Al desactivar esto, podemos desbloquear un final, ¿no? Ah, no un final, una zona, si desactivaste todo. Justo cuando cumplí los 18, pasás a ser legal. Ah, la nada se hace en Arcane. ¿Y qué personajes saldrán? Ya ahora es más lineal el juego. Dar sigue siendo ilegal. Sí, sí. Yo también, ojo, yo tengo 17 todavía. ¿Arre? No, parezco. ¿De cuánto parezco? Parezco ilegal, ¿no? Parezco de menos. ¿Qué
Parece 23, ¿en serio? ¿Qué dice parezco de menos? No, ahí va. Apenas tengo 15. Ya casi 16 voy a cumplir. ¿Qué dice? De profundo. Un compañero aprovechó el bug y lo nalió a Morales. Sí, vi el video donde lo rebardeaban. Faltó que diga viva la libertad, carajo. Le dice a Morales viva la libertad, carajo, y lo nalguea. A vos. 9 de profundo tenés vos también. ¿Vos a quién votaste, Doménica? ¿A quién votaste en estas elecciones? Acercate al Monty. No te hace nada. Va, no sé. No soy tonto. ¿Nalió a Morales? ¿Qué Morales fue a tu colegio? ¿Tiene un Easter Sex, Monty? ¿Qué hace? ¿Te desmonta? Papelito roto. Botaste a la escaloneta. Está bien, está bien. ¡Qué cagada! ¡Qué cagada! Chocamos, chocamos. Zafamos. Ah, no, votaste, o sea, hiciste... No te convencí a nadie. Está bien. No, no es el video donde lo bardean, sino que terminó el discurso y lo aprovechó, nalgueó. Fue muy gracioso. Arre. Lo nalguía. Yo voté a Massa, igual se nota, ¿no? Arre. No, yo voté a Milei. Ah, de acá venían los nodos. Ah, o sea que el nodo estaba ahí al lado mío y recién me percaté. Ah, era acá, boludo. Ah, estaba al lado de uno. Qué tonto, mira. Y el otro estaba por acá. Massa me dan allá. Claro. Votá mi ley porque Massa le dan a tu señora. Yo aquí tengo una segunda pantallita. Ok, Trixta, más te vale. Arre. Mira que acá se sufre junto. Uy. 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 Está cargando el mapa, supongo. Sí. Dejemos que cargue. Yo creo que ya. No. It's a dead end. Find the same camera as mine. The camera is the way forward. It's gone. Ah, bueno. Pasa que intenté subir por acá y no me dejó. I walked through a big screen and now I'm in Superstar Daycare? No way this is real. That screen was there before I looked at the camera. I swear. Como que este no da tanto miedo como el otro. Y... A mí nunca me dio miedo ningún Five Nights at Freddy, así que... Where are you? I'm in daycare. Is there a way out of here? Get to the daycare theater. There's a way down to the catwalks. Should help you get to the raceway. En casa robó que apagá, no... Desbloquea un Easter Sex que te lleva a ver a Bonnie. Ese Easter Sex quiero desbloquear. En la parte de los bolos, ¿no?
Ay, Dios. Hora de dar vuelta como un jeropa. Es tensión, creo. Y a la nueva, a los chiquitos sí les dio miedo Five Nights at Freddy. Pasa que ellos nunca tuvieron la mala suerte de llegar a la comisaría y que te salga un monstruo como Nemesis y te mate a uno de un personaje que sobrevivió en el Resident Evil 1 y te lo mate como si nada. Y encima te grito Stars. Y digo, no. Stars nada. You want me to reboot you? Claro, lo audífono y te aturde. Sí te leí, Trixa. Dije que más vale. Querida, si tienes audífono al máximo, si te asustas. Uy, boludo, casi atraigo al bicho. A ver, ¿qué era lo que había que hacer? Uy. Pero todavía esto no, ¿no? Ok, luna y sol. Pero creo que esto todavía no. Ah, no, sí. Sol. Ah, primero la luna, perdón. Ay, que estoy tontito. Primero la luna. ¿Dónde está la luna? No, es un meteorito. Ah, está, era un meteorito. Mierda, apúrate. ¿Te tengo que desactivar los generadores o todavía no? Estoy jugando, amigo, traté de sobrevivir. Un dios te puede esconder o matarlo. Nos vemos, cojo, descansate, cagaste todo con el juego, ¿eh? ¿Qué te asustó, Luna? Esta parte es la que odio del juego, ¿eh? Esta parte... ¡Ay, no puedo sacar la máscara! Acá no me puedo sacar más. Recuerdo haber hecho esto, en la anterior. ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Cada vez la luna de Fanny Fred, recuerdo... la serie de Disney de Soy Luna. ¿Por qué? Ah, sí, ya tengo que empezar a desactivar los generadores. Antes de irme un canjeo de Miley, me parece bien. Ok, seguimos la flechita, que podría salir mal. Ya se va a pensar alguien llamado Luna. A mí como me decís Luna, se me viene a la mente... la luna de Harry Potter. Ese me viene a la mente esa luna. Se me arrepiente de decirle a ese Dark que había un Dark que iba a ayudar. Y le dije que no, tranca, que me acuerdo. Debí decirle que me ayude con Luna.
Dije, no, tranca, tranca, me acuerdo, me acuerdo. Ok, robot y luna. Hay un sol y el robot. Supongo que la siguiente anomalía, ¿no? Ahí está, robot. Sí, luna, qué bonita, ¿no? Que era. Pablo, ya que se acaba la partida, que lo debería matar y arriesgarme, me quedo escondido. Matalo, ya fui. Sin piedad. Izquierda, vamos a la izquierda, vamos a la izquierda, porque veo que sube por acá. Hola, un bichito que no me vas a atrapar porque estoy con luna. O eso creo. Se quedó con Evil, sí, sí. Pero la actriz de... O sea, la escritora de Harry Potter dijo que... No cree que hubieran durado, porque Luna es muy aventurera y Neville es más de casita. Entonces capaz y no iban a... O sea, que no hubieran... Que capaz no quedaban para siempre. Pero viendo cómo está el actor de Neville... Yo creo que Luna... Porque este, el actor de Neville está refacherito. Hola, Alan. Guarda, acá me caí mal y me bugué la otra vez. Entiendo. No sé cuántos generadores son. Sé que suba por acá, por acá. No, no era esquizofrénica. Ella podía ver esos bichitos, pero no era por esquizofrénica. Ella porque podía verlo porque vio la muerte de cerca, entonces por eso podía ver. Es la parte que no me gusta de este Five Nights at Freddy's. Lo malo, no me acuerdo cuántos generadores eran encima. Y acá, ahí me sale que suba por ahí. Yo subo. ¿Qué máscara? La que tengo. Al inicio del juego te la dan. No like, dice. Por acá me indican las flechitas. Pero no hay nada más. Ah, mira un camino. Debe ir caminando porque se van desbloqueando. Hay que ver las flechitas, ¿no? A dónde nos dicen que vayamos. Uy, la luna re bullada ahí. No vemos luna. No me asustes. Ah, tengo que meterle esto, ¿no? ¿Dónde? Acá. Toma, te voy a reiniciar. A la una, como siempre. ¿A qué estás jugando vos, Trixna? Little girl, you can't be in here. It's dangerous. I need to clean up before we can open in the morning. Oh, this place will be flooded with kids. Come back soon and have a fazerific day. ¿Y ya? Thank you. Boludo, yo la primera vez me tardé como 2 horas.
Me tardé dos... Va, no tanto, pero me tardé una bestialidad buscando. ¿Tan rápido era? Inicio a ponerle tipo 8. Y... Igual puedo pedirme un juego y decirme... ¿Cuándo te gustaría que lo traiga? A ver si me traeslo tal día que voy a estar. Boludo, acá morí un montón de veces. Pero esta vez no. Me niego a morir. Moría. Buenas, Tecno. ¿Cómo estás? ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Veo que estás bien. Arre. Hoy porque llovió, estuve todo el día en casita. Ah, qué copado. Está fresquito. Acá hace mucho calor. ¿Estás con Roxy en un pasillo? Ah, ya vamos a llegar. Ya vas a ver cómo se pasa esa parte. ¿Una semana llevas con el jueguito? Ah, mucho tiempo, ¿no? Está cargando el mapa, por eso dice que se me está lagueando así. Acá tengo que tener cuidado. Sí, de estos bichos. De las 7 hasta las 9. Lindo horario, arre. El cuarteto me gusta. Yo me pasé todo el día en casita jugando Redo, tomando mate y fum. Pasame el Redo, boludo. ¿Lo tenés en español, pero para PC? Hola, Jirebisek. Estos muñecos, pero ¿cuál jugaste? Ah, no, es que este es el DLC. Vos estás jugando el juego completo, o sea, el juego. Este es el DLC. Ok, esto lo voy a activar después, porque sé que está acá. ¿Esto se abre? Ah, porque acá hay otro también. Ah, con emulador de Play 1. Ah, ok, ok. Son tres nodos, ¿no? Sabemos que hay uno acá. Claro, este es el DLC del Security Breach. El SCP. No, ese no podés. O sea, tiene que ser un juego que vea que no me voy a pegar un embole. Che, ¿qué activé ahí? El otro día pusimos de entrada a Rodrigo. Boludo, Rodrigo, ¿te hace una gana de tomar? No, ya me pidieron el SCP y le dije, no, ese lamentablemente no te lo puedo traer. Mi canción favorita del cuarteto. Ay, ¿cómo se llama esta que dice...
Pues una chica que me dé su amor, que sea pura ternura. No importa raza, religión y color, exijo amor y locura. ¿Por qué mi mate se transformó en Fernet? Arre. Ese es mi favorita. Amor clasificado, Rodrigo. Esa. Ah, esto, ¿No la escuchaste? De Maiken. Fue... ¿Cómo agarro esto si tengo este bicho persiguiéndome? Quedó re duro, Messi. Ah, se había bugueado. Claro, vos cuando tenés la máscara no te sigue. Y te pido el juego de vistiendo de Barbie. Claro, por ejemplo, ese juego te voy a tener que decir que no. Se huyó, No me tendría que haber agarrado. No tendría que venir a agarrarme. Ah, no, no bien. No, claro, tiene que ser. Por ejemplo, el SCP me la habían. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Rápido. Hey, hijo de perra, boludo. Están los dos juntos ahí. ¿Cómo quería que pase? Querosos. SCP, sí vi como el juego, pero es online, eso es lo malo. La mía del barrio, pero la Remy. ¿Y quién la canta esa? Esa no la conozco. Ya, no, esa no. Sí, podés pedir online, pero ese no. Sí lo vi. Y no es un juego que me jugaría. El de Barbie, si es Margot Rubí, sí me gustaría jugar a vistiendo a Barbie. Pero yo solo sé desvestirla, no vestirla. Arre. Lamentablemente, Arre es así. No, todavía no quiero irme. Tengo que desactivar el... ¡Ay, hijo de puta! No lo esperaba. Ese sí me asustó, A mí no me asusta el juego, pasa que no me lo esperaba. No, pensé que no podían entrar ahí. Es como cuando... Pensaba que Nemesis no podía entrar a los puntos guardados y sí podía. En el Red 3 Remake. Cualquiera, boludo, esa. Cualquiera, bichito juliado. Esta parte la odié. Creo que la única parte que me costó. Ah, y de ahí conociste el cuarteto y te hiciste fan. Está bien. Thank you.
grupo de México. Ah, con razón, con razón. No me sonaba la canción. Igual Rodrigo es de cuando yo era niño. Es un... Tiene su serie en Netflix. El que te digo. Tiene una serie en Netflix. Se llama El Potro Rodrigo, si no me equivoco. Ah, el Cuarteto de Nos. Ese sí lo conozco. Unas carnitas. Dale. Cuidado. Ah, me cago en todo. Es que me puede agarrar, boludo. ¿Ves? Bronca, boludo. Uy, es que sabía que me iba a agarrar, boludo. Estaba cantado porque no me dejaba avanzar y como quería pasar por el costadito y no sé qué había ahí. Había algo que no dejaba pasar. Una bronca. Está tardando mucho, ¿no? Ahí está. De puta por apurarme. Por apurado, por ansioso. Sí, porque estaba buscando el Resident Evil 2 para PC, volviendo al tema anterior. Porque me pidieron el Red 2. No lo encuentro. O sea, no logro encontrarlo. No logro encontrarlo. Me sale en su versión en inglés. Y la versión Rebirth que le mejora lo gráfico. Tengo que instalar un montón de boludeces y encima las cinemáticas no están subtituladas. Capaz traiga la versión de Play nomás. ¿Álbum preferido? No lo no tengo, che, no tengo álbum preferido. ¿Quién es fan de Roxy? Pobre Roxy, me hiciste acordar. La que se comió en el juego, ¿no? Para mejorar a Freddy. Acá creo que se la come igual, ¿eh? Ojo, ojo, que acá creo que también se la come. Así me di cuenta que en el arma te sale cuántos modos faltan, nudos faltan y todo eso, ¿no? Ok, nos ponemos esto y nos vamos a la aventura. El problema es que si me choco con ellos me atrapan. If it's anything like Montigolf, it must lead to whatever's locking the theater. ¡Ay! Era un basurero. Yo lo tengo acá, boludo. Si me pongo la máscara, lo tengo acá. Rápido, 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 rápido. Mierda, no hay uno más difícil. Ah, bueno, era tan complicado. I bet the doors are open now. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Sí. Bien.
Esa parte la odié. Habré estado un montón de tiempo en esa parte. Sol. No, primero el sol, ¿no? Sol, robot y luna. Anomalía detectada, ¿dónde? Ah, qué pajero que soy, estoy eligiendo el mismo. Sol, luna. Ahí viene el culiado. Tengo que hacer porque te van a moderar. ¿Cómo es eso? ¿Qué pasa? Esperando que se vaya el bicho. Tuki. Ahora sí. Ya sabemos dónde está el sol. Ahorramos tiempo. Nos faltaría la luna. El robot ya sabe dónde está. Supongo que la próxima anomalía que encontremos es la luna, ¿sí? Y el robot está del otro lado, ¿no? Ah, literal, la única anomalía que faltaría. Listo. Ay, que lo tengo acá atrás. Está cargando el siguiente mapa. Está avanzando rápido, ¿eh? Creo que lo vamos a terminar rápido. A ver, ¿qué falta? Ya pasaban parte de la luna, que era la que más me preocupaba. La parte de los robots. ¿Sos nuevo en Twitch? ¿En qué sentido? ¡Ay, no! Esta parte también es horrible. En el sentido de... Esta parte horrible en el sentido... del puzzle que tenés que hacer, ¿no? Ah, no, tranca, tranca. Ya me acordé de dónde me atoré y esta vez no me voy a atorar ahí. ¿Sos nuevo en Twitch? Viste que está muy bueno, ¿no? Te tuviste suerte de que salen todas las calidades. Literal, estuvimos 2 años o 3. No, 3, no, no. Un año. Redondeamos en un año. Con solo 1080 de calidad. No me salían las otras. Hasta que toqueteé un poco y ya me salieron todas, por suerte. Te regaló un guante así como una cuchilla de plástico. Acá de bajar una y me piqué. ¡Ay, no! ¡Qué feo! ¿Picaste una costra? ¿Qué es una costra? Ok, esta parte ya me acordé por qué tardamos tanto. No se repetirá. ¿O sí? There's no more track. I gotta get off of this. It's not stopping. Mira, tiene la uña pintada de verde, casi, casi. Ok, Cassie, where are you? Gregory, I made it to Catwalks. You said I could get to the raceway from here? Hold on. The schematics say there's a way to redirect the gondola to the maintenance room. Deactivate the security node, then use the track control. Gregory, the floor is all slippery. Of course not. Sanguchito de Mila, qué rico. Security node and tracking controller, whatever that is. Tengo una banda si te pregunta porque solo te diré el gato del vecino. I wish this thing worked. Entiendo.
Mila de Escalopa. No sé qué es ese. ¿Es rico? No puedo volver. Oh no. ¡Hop! ¡Lo corré! Decirle a Casi que se corra es cancelable. No, no. Casi me caigo. Me caigo, me caigo. Mantener, recoger. No, tengo que desactivar. Me caigo de nuevo. Claro, tengo que buscar las pistolitas, no me olvido. Creo que acá no me puede atrapar el bicho, ¿no? ¿O sí? Creo que llego de un salto. Si me puede atrapar. Pensé que no podía. Es un bicho grande y pisa fuerte. No, si puede. Arre. Estas son las camaritas. ¿A dónde te vas, Shirebisek? ¿Te sigo también en Twitch? Sí, si querés, vos decís dónde verme. Donde te sea más cómodo. Pumba. Pumba, 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 pumba. Sí, ok, ahí, hora de irnos para allá. Sí, no me asustes así. Eres cruel, Monty. I'm gonna puke. How did I get over here? Fan de Five Nights at Freddy, gracias por el follow, pa. Bienvenido. Ah, el gato del vecino se te mete en tu casa por culpa de tu hermana. Guarda. Una vez se metió un gato en mi casa y era re malo, pero malo, malo, malo. ¿En la naranja qué, Matro? ¿Nada acá? Solo era eso. Oh,
Che, ahora que me acuerdo, eso, iba a decir, tengo que agarrar estas cositas. Esteptel, gracias por el follow, bienvenido. Claro, tengo que agarrar esta cosita y recién me di cuenta. O sea, me olvidé. Soy un tarado. Me re olvidé que tengo que agarrar esta cosita. ¿Qué tenemos acá? Ah, perdón, me re olvidé. Ya estoy en Twitch, ok. Verte en el naranja. El septiembre sin FAP es porque hace no sé cuándo. Septiembre. Va, digo, fue en septiembre. Se había caído. Acá hay uno. Dos hay. Se habían caído las páginas esas en septiembre. Y de ahí salió lo del septiembre sin FAP. Agarré la pelota que está. Por eso lo de septiembre sin FAP. Che, había encontrado una maquinita de disparar y no la usé. Porque. Bueno, sigamos la. Sigamos esto. Hay una vez, por ejemplo. Ah, pues desaparece. Ah, esta se la usa. Ah, no, no desaparece. Venga, venga. Okay, no. Me voy a agarrar las cositas, soy tontito. ¿Me tiré? Pero acá no hay. Un camino por allá. Casi me caigo. Qué posta que te perdé, eh. Ay, te perdé acá. Esto creo que es para ubicarte, ¿no? A ver. Supongo que. Ok, ok, ok. Voy por el coso grandote que había por acá. Más de un mes tiene más probabilidad de tener. Ah, mira vos. ¿Seguro está chequeado eso? Bien, 2 de 4. 2 de 4 y nos faltaría uno más. Dos nos falta en realidad. Iba a decir uno más, pero en realidad son dos. ¿En serio no hay nada? Keep out. ¿No hay para subir acá? Ah, no, sí hay, qué tonto. Uy. Sí hay. Tenía que ponerme la máscara, mala mía. Uop. Ahora me pongo la máscara. Y puedo pasar, ¿no? Ay, menos mal.
acá. Subimos. Vamos. Hola a todos, piola, todo tranqui. Ah, ya sé por qué veía la letra chiquita. Está mal ubicado el chat. Creo que mejor debería dejar que este suba al máximo. Que este también suba. En realidad mantenerlo a este acá. Ah, no sabía que no. Ah, mira, no sabía que podía elegir ninguno. Capaz no lo conozco, uruguayo. Puede ser, no lo conozco, che. Bueno, tengo que desactivar los nodos, ¿no? Hay uno por allá. Faltan dos. Sigamos el rojito. Pasa que me reolvidé. Yo avanzaba y me olvidaba de desactivar estas cosas. Uy. Uy. Hola, Coneco, vos, ¿qué tal? Tiene que haber una maquinita para disparar, ¿no? Supongo. ¿O no? Creo que con un salto llego, ¿no? No, creo que no. Tiene que haber una maquinita, algo. Acá hay una maquinita. Pero creo que este ya está, ¿no? A ver. ¿Dónde está entonces el que me falta? Por acá. Ahí bien. Nos faltaría uno. ¿Qué onda, pa? Tanto tiempo. ¿Qué onda? 15 EDB. Está difícil, ¿no? Esta parte. Déjame pasar. Me faltaría la otra entonces. Ah, mira, pasamos. Nos falta una. ¿Dónde estará el que nos falta? Una RAM de 16. Buenísimo, boludo. ¿Cuánto te salió? Este ya está hecho. O sea, no puede estar con la máscara todo el tiempo porque nos sale el conejo.
Este es... Ya está este, azulcito. Necesito encontrar el rojo. Acá está, el rojo. Lo encontramos. Que había una maquinita de para disparar, supongo, ¿no? Pero el camino es por allá. Ahí está, es ahí, es ahí. Ay, es ahí, boludo. Creo que es ahí, ¿eh? A ver, por acá hay caminito. Ah, no era acá. Pero el cable venía por acá, el cablecito rojo. Ah, sos Chasqui. ¿Cómo estás, Chasqui? Posta, mucho tiempo. 47.500. Acá está, sigue por acá el cable. Sigue. Oh, lo encontramos, Lito. Sí, sí, tengo, sí, le tengo una refe a la peli de Five Nights at Freddy's. Ay, listo, ya está, podemos volver. Uy, no. No pasa nada, ya se guarda, se guarda. O sea, los cuatro que encontramos se guardan. Ya no me leyó. Y pasa que eso no va, porque si te permito, tendría que permitir a todos. ¿Y cómo anda Chucky? Tanto tiempo, boludo, ¿eh? Pasaron años. Lo bueno que se guardó todo. ¿Eh? Desalteó 4 de 4. Ahora solo queda volver. O sea, en realidad no volver, ¿no? Bien, vení por acá. Si no me equivoco, el bicho ese ya no te aparece más. Listo, ya volvimos. Podemos seguir. O sea, hay Dios Pollo, pero le cambiamos el nombre. Cambiar el nombre, pero sí, sí hay. Bueno, si querés, Trixa, podés hacerlo. Eso sí. Acá me tardé un montón dando vuelta porque no sabía que tenía que volverme a subir acá, me acuerdo. Me iba a dar vuelta por todo el mapa y decía, ¿y ahora dónde?
Hasta que vino uno y me dijo, tenés que subirte vuelta al carrusel. Y decía, ¿qué carrusel? Y era este. ¿Vos le tenés fe a la peli de Five Nights at Freddy y Matro? How do you know? How are you doing any of this? I'll explain it all when you get here. But that thing is here again. I gotta hide. Save me, Cassie, please. Ay, Cassie, si supiera que Gregory ya se fue de parranda con Freddy. Sí, te dije que sí, eso sí puede hacer. Si te nace, sí, hacelo, no hay drama. Acá es solo para desactivar esto, parece, no hay nada más. Qué raro, ¿eh? Una puerta ahí para eso. Uy. Todo sirve. Mañana hay cole. Buenas noches, Chasqui. Descansá. ¿Seguís yendo al colegio? ¿Cuánto años tenés ahora? Primero, acá, ¿no? No, creo que mejor acá que se llene. Le mandamos acá que se llene un poco. Hagamos que los dos primeros se llenen, ¿no? Está ahí y está ahí. Una mila de pollo con. ¡Uy, qué rico! Una mila de pollo con papas, boludo. Puré de papas, puré. Pasa que se llena al máximo ese. Nos encargamos de subir esto todo al mismo tiempo. Esto sale más o menos en noviembre. ¿Viajás a Argentina? ¡Qué bueno! Ah, pensé que se había crashado. Venezolano dice que es pan comido, ¿será difícil o fácil? Mira que estamos igual, que estamos. Bueno, se arre.
I got kicked out of the Vanny network. You said you got rid of that rabbit thing. What happened? ¿Vos qué decís? ¿Bueno o malo? Cuatro meses para salir de vacas. Pi. Yo en unos meses, si todo sale bien, toca chambear. Yo que estoy igual que un venezolano. Pues pan comido en Argentina es fácil. El panco significa fácil. Ciega, ¿no? What is that? There's no way I'm getting near that. No, la ciega era Roxy, esta no está ciega. Hey, that's my voice. ¿Qué? Gregory, are you there? Gregory, are you there? Blicktrap, gracias por el follow. Bienvenido. Supongo que ya, ¿no? Supongo que tiene que quedarse ahí. Chica, hoy no le tocaba. Ah, pero no murió del todo, ¿eh? Finally, bet I can use the mask again. De nada, tuve que usar VPN para entrar a Twitch, pero chido. ¿Por qué VPN? Pasó. Está bajando la pila y enchufala, hacerla cargar. Ay, no puedo sacar la mascuca, ¿eh? Hoy es un gran día para morir. Hay tantas cosas para agarrar ahí adentro, es como trampa, ¿no? Te ponen un montón de cosas. Pero igual voy a activar la alarma, lo de afuera primero, ¿no? Creo que conviene. Sin VPN no te deja seguir. Qué raro, ¿eh? Chica, no, estamos teniendo una bolsa de basura porque... ¿Porque come eso? Ay, ¿dónde estoy? Finally, bet I can use the mask again. Ah.
Estoy cansado, jefe. Ah, Dubai es el... que no te deja. Ah, son tres nodos, ojo. Son tres, no dos. Yo pensé que eran dos. El otro seguro se va por allá, ¿no? ¿No? Vamos a salir. Ah, los dos van por acá. Listo. Y el otro debería venir por acá. Pues sí, no. Y el otro habrá que volver, ¿no? Para ver dónde va. Sigan el... Tiene una bolsa de basura porque eso es lo que come. Ah, mira. Pero se le ve en el estómago la bolsa. Rojito va por allá. Continúa por acá. Me quedo acá. Sí, soy de Cuba. Ah, capaz puede ser entonces, ¿no? Puede ser que por eso. Cuando hace el jump scare, o sea, cuando te asusta, se le ve. Mira vos. Hola, táctica. Rápido, rápido, tuki, tuki. Parece que chocamos. Me parece que no chocamos. ¡Uy, justo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Mierda! ¡No puedo correr! ¡Bronca! Bronca que no podía correr, me enojé ahí. Why can't I remove the mask? It's stuck to my head. ¿Dónde se fue? ¿Por acá? Yo entendí que avance.
Sí, tenemos server de Discord, pero casi no hablamos ahí. Ah, ya tengo que escribir estas cosas. Ok, nota musical, guitarra, estrella. Nota musical, guitarra, estrella y flash. Bueno, la guitarra estaba acá. Estrella y flash. Ok, supongo que esta es la estrella. No la veía, pero si la otra era el flash. O sea, el trueno, no el rayo. That rabbit thing's back again. You said it was safe here. Starfield, yo lo quiero para ver si puedo hacer el halcón. Si puedo ser halcón milenario. Ah, tengo que buscar la. Estrella. Estrellita, ¿dónde estás? El flash y la guitarrita. ¿Qué? ¿No era flash? Ah, es que se puso rojo. Y la guitarra. Tuki. Nos vamos, nos vamos. Que se está poniendo re feo esto, eh. Esa vez se está cargando el mapa. ¿Te gustó la peli de Flash? Yo todavía no vi ninguna peli, boludo. De Mario Bros. En adelante. Ah, vi la de Guardianes de la Galaxia. Porque está en Disney Plus. Duele, ¿eh? Qué peli más dolorosa, Dios mío. ¿Cómo van a hacer una peli así? Duele un montón esa peli. Siento que estoy volviendo. ¿Y cómo sé si voy bien al momento de desactivar? Ah, ya estaba. El cocodrilo, ¿no? ¿Cómo sé cómo voy desactivando estas cositas que tenía que desactivar? You're not trying hard enough. Poor Roxy. Huh? Who's there? You can't hide from me. Buena, de buena, es muy buena la peli Guardián de la Galaxia volumen 3. Gregory. No. Me hizo llorar un montón, boludo. Gregory, are you there? No, no tengo Java Bedrock. Nunca jugué Java Bedrock. Siempre jugué Java. Turn off the nodes in the salon to follow Roxy. Hurry, she's close. Yo solo vi que. Gregory, I gotta get in there. Yo solo vi que en Flash hubo muchas quejas, ¿no? Ok, ah, son cuatro. Bueno. De pronto, Flash. Ahí está, me salió la primera la otra vez. Fue de suerte. Ay, no, vos acá. Ay, no, lo tengo atrás. Toma. Bueno, lo tenés atrás. ¡Ay, está acá! Entonces por ahí no es.
verdad, se le ve la bolsa de basura. Sí. También tengo que ver, ¿sabes que me vi la serie de Twister Metal? Está muy buena. No, es que no soy muy fan de Java Bedrock, no me gusta jugar en celular. Lo único que te juega en celu es el Arena of Valor, pero soy más de jugar en PC. Eyeballs? Really? Oh, gross, oh, mierda. gross. Ahí todavía no, supongo. ¿O sí? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! Y me quedé sin correr. ¡No! ¡Voy a morir! ¡Se la rehice! Son mucho como para desactivarlo. Era por ahí. Ah, da impresión, ¿no? Esa bolsa de basura. Bedrock la define. Pero en Java también tiene mods. Tiene también muchos mods. Para mí Java y Bedrock solo se diferencian que uno es para PC y el otro para celu. Después creo que lo mismo. Cambian algunas cositas, pero después casi es siempre lo mismo, ¿no? No me dejó desactivar el inhibidor. Me acerqué y no me salía para desactivarlo. Ah, en Bedrock se pagan los mods. Mira vos. O sea, este inhibidor quise desactivarlo y me sale que está roto, ¿eh? Creo que el único camino posible es este. Ok, Roxy primero, ¿no? Ay, no, ese es un ojo, es el último. Primero Roxy, ¿qué está? Ahora, chica. Acá debe estar. Tijeras, atrás de chica. Y el ojo, el primero. Listo, desactivado. Este no es. Se acerca. Ese por acá. Claro, acá es donde desactivé. Bien. Si me mata, aparezco ahí. No, en Java los mods son gratis. En PC también se puede jugar el Bedrock. Ah, mira. Y sí, ¿no? Con un emulador de Android, supongo. ¿O cómo se hace? Mm.
De pronto, Flash. Ay. Sí. No sé dónde estaba el inhibidor, pero nos salteamos esa parte y desactivamos esto. ¡Corre! ¡Corre! ¡La puta madre, boludo! ¡No corre esta mierda! Casi lo voy a salir. Ah, en el launcher oficial te da la opción. Mira vos. Está bueno eso. Van a hacer desactivar nodos DLC. Y viste que nos salteamos la parte de desactivar, nos fuimos de una a activar esta. Qué bronca, yo estaba que corra y no corría, hola, no corría, qué bronca. No, no es por acá. Nos tomamos el palo, pero sacamos la máscara y me va a agarrar porque es un hijo de mil puta y me agarra. Voy a correr, me voy a alejar lo más posible y recién me saco la máscara porque es tan idiota que no sabe sacarse la máscara y correr al mismo tiempo. Entonces voy a correr y recién me saco la máscara. Breach Security es brecha de seguridad y pues te está pagando los nodos de seguridad. En el juego que no es el DLC, creo que no hicieron eso, ¿no? Supongo. Creo que no hicieron eso. Ah, mira. Esto desactivado y me voy corriendo porque si no me agarra. ¡Ah, te agarra igual! Qué bueno que te guste estar aquí. Me parece bien. Creo... No sé por qué me agarra. Creo que estás bug. Porque nos salteamos un nodo, ¿no? Creo. O sea, no desactivamos. Ah, no, pasa que ella se iba para ahí, por eso me agarraba. Era eso. ¡Ay, hija de puta! Era eso, íbamos muy rápido. Yo quería activarla. Qué bien te fue en el Only Up. Qué suerte tuve, boludo, de que el dragón no me tiraba. Después cuando llegué arriba tenía un miedo de caerme. Yo creo que si el queso no me tiraba, me lo pasaba ese día. Sí, yo también que me acerco, sí. Un taradito. ¿Cómo me voy a acercar? No, porque ya escuché los pasos y me fui corriendo, pero en realidad tengo que esperar que avance sola. Voy a desactivarla. Ah, creo que se puede, ¿no? ¿O para qué está? A no ser que pueda pasar por allá. Una gana de desactivarla.
Creo que no se puede. Estoy en el último capítulo. Me falta el último capítulo de la reacción. Pero la verdad... me está encantando. Miopía y astigmatismo tenés. Tengo una amiga que también tiene eso. Me gusta que me den un mapa grande. Ah, ya sé dónde estamos. ¿O no? No, no sé dónde está. ¡Ah! Ya está. ¡Wow, boludo! ¡Bugueate nomás! ¡Qué bronca! ¿Creen que la musiquita me relajará? Pues no lo hace. Sí, ya fue, boludo. Me salió un montón de esos cositos para desactivar. I don't hear anything. I hope I'm not too late. De lo Arctic Monkey, sí escuché canciones, pero el nombre no me la sé. Me sé el ritmo. Dale, suerte en Minecraft. Solo que me daron que Frank Freddy lo que dicen que revolucionó los juegos de terror. Pa' gusto de los colores. Ahí había una nota, ¿no? Dormiste, pa, dormiste. Dale, 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 gracias. Uy. Está re atrás, ¿eh? Yo sé de alguien que va a aprovechar que está re atrás y se va a mandar de una. Uy, boludo, no pensé que... Qué cagada. Pero es un cocodrilo, es que esa parte ya la jugué, acordate. Entonces no, a la primera vez sí me dio impresión. Cuando me acordaba que había, no había una plataforma. De pronto, flash. Boludo, me quedé con la canción esa en la que está cargando el mapa, ¿no? Literal, así es el juego completo. Así de mal va el juego completo. Acá solo por parte, porque te carga el mapa. ¿Qué te pareció el live action de One Piece, gato? ¿Vos, Matro, lo viste? Exacto. Sí, literal, eso es el juego. Sí, sí. Ah, no, pero ¿no viste el live action? Está buenísimo. Podés verlo aunque no haya visto nunca One Piece. I made it to the raceway. Are you okay?
Y hay algunas cosas que le hicieron mejor que en el anime. If I head deeper into the raceway. Alguna cosa que le hicieron mucho mejor que en el anime. Por ejemplo, parece que vamos a ver cómo va creciendo la Marina y Luffy, digamos, cómo van creciendo ambos a la vez, Luffy y Kobe. Está buenísimo. Do you need assistance? Do you need assistance? Do you need assistance? Shh. Be quiet. Creo que ayuda necesita el bichito. A la roca con peluca. Mejor jugar al rol porque Minecraft está en la cuenta y no te voy a poder segunda pantalla. Aparte, viste que Minecraft consume bastante. Ay, cómo me atoré acá. ¿Cuánto habré tardado en esta parte? Cuidadito, Wazowski. Uy, Messi. ¿Quién será Boa Hanko en el live action? Espero que Katy Perry. She hasn't found him yet. No sé. I better find him first. Espero que no se me haya bugueado. Suerte en tu jueguito, Trixna. ¿Qué juego tenés? ¿Qué Five Nights at Freddy's? Ahí está. Acá que la otra vez se me bugueó y en vez de salirme ahí, no me salí ahí. O sea, bah, en realidad de estar así como ahora, estaba en la puerta, bugueadísimo. Casi me mata. Casi no paga con la misma moneda, ¿no? Casi. Eh.
Sí, creo que lo termino. Y recién ahí dejo el stream. Quiero un mate. Está bueno, ¿no? Ese emoji. Va, el emoji ese. Creo saber a qué te referís. ¿A cuál te referís? Gregory, I'm in Roxy Racers. Say something. I can hear you. Can you hear me? Yes, I can. What happened here? It looks like the whole place fell in. Something tunneled out, broke everything. Now I'm stuck here. No desactiva eso, ¿no? Porque ya me dejó un montón en el camino. I really think I need to go get help or call the police. What? How is that supposed to help? There's no time. Fine. Am I even close? Where are you? This place is huge. Down there. Single under the raceway. Es un fine game. Está gratis, eso te lo aseguro. Helpy, how do I get down there? Quiero saber cuál, a qué te referís. Uy. Ok, está cargando el mapita. Es uno que te persiguen de verdad, ¿no? O sea, parecido a este. ¿O no es? No lo había desactivado porque literal ya fue, ¿no? Me dejó un montón. Van a Bloody Night para que te guíe. Ok. Che, espera. Acá escuché como que... Tengo que volver acá después. Se hizo grandote. No. Que sonaba como que si hubiera acá el nodo, ¿no? Que hay que desactivar. Me encanta cómo se ve todo el juego. Sí, se ve muy bonito. Lástima que en el juego completo no está así de bien optimizado. Lamentablemente el juego completo va re mal. Se te tilda cada rato. Va muy mal. Este va joya, por suerte. Este va muy bien. Qué raro, ¿eh? No hay nada ahí. Este es como un local de Five Nights at Freddy's en la Tampa. Más, si vos estabas, creo, cuando traje el juego completo, ¿te acordás? Que se me retildaba. No me aparecía el piso. La gráfica se me quemaba, boludo, la gráfica olía a quemado, quemado, ¿eh? Ah, Messi. No me gusta que esté así de abierto. Me gusta más lineal este jueguito. ¿Cuánto faltará para llegar a la parte, no? Sí, ya está craqueado el FIFA 23. Ah, esta es la parte. La parte jodida. Acá es donde estaba el lugar como tipo secreto, ¿no? Vamos a saquear primero este, que es el que más me cuesta. What are those things? They look like the DJ. Gregory, are you there? Oh, para allá. Gregory. Para allá le estoy diciendo y vienen para acá. Esta es la parte. Ah, ¿ya lo estamos terminando?
rápido, ¿eh? Sí, hace un montón que no craqueaban el FIFA. O sea, también puedes jugar online, ¿no, Dominica? Como Fall Guy, Fortnite, Among Us, Free Fire, cualquier juego. Siempre y cuando no sea un... Por ejemplo, ese que dijo Matro, el de Alien. O sea, lo vi y es un juego que no me atrae. Es un juego que no podría hacer stream porque no lo disfrutaría. ¡Dios! ¡Qué bronca! ¡Ay, no! ¡Cagué! No me quiero ir, señor Stark. Es que primero quiero desactivar el de ahí abajo, que es el que más me cuesta. Este quiero desactivar. El de acá, el que más me cuesta un huevo este. Ahí viene el pajero este. ¿Estamble, guys? No, ese no me gusta. No me gusta ese, ya sé cuál es. Parece está Fall Guys. No, no, ese no, boludo. Una vez hice stream del Stumble y no, me pegué alto en vole. Y recién iba una hora. ¿Al Minecraft? Sí, traigo Minecraft. Tengo una serie de roleo en Minecraft. Muy buena, boludo, pero zarpada, zarpadísima. Creo que es la mejor serie de Minecraft en la que estuve. Pero boludo, hay una cantidad... Hay una que está canta en inglés, boludo. Está épico. ¡El Monopoly! Hay uno en Fortnite, ¿no? Supuestamente. ¿Qué son esas cosas? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Gregory! ¿Estás ahí? Ah, puedo usarlo así. Ok, eso me ahorro. ¡Gregory! ¿Estás ahí? Están ahí, ¿no? Gregory, ¿estás ahí? Los mando acá, o los mando acá, o los mando acá. Acá me serviría que vaya. ¡Mierda! ¿Por dónde es la salida? ¡Me cago en todo! ¡Bronca, boludo! Listo, nos revimos. Siguiente, boludo, ¿dónde verga la salida? ¿Dónde mierda está la salida? No se ve un culo en este juego, me enojé. Bien.
Me acuerdo que en Fortnite había Monopoly. No sé si... ¡Ve, boludo! Es que te perdés una mierda esta parte. La parte que más odio del juego. Miren, acá hay otra. No, el de Roblox, el Monopoly de Fortnite no lo jugué nunca, pero me llama bastante la atención. La parte de la luna y esta. Son las partes que más odio del juego. Parte de un laberinto. Encima no puse la máscara. Yo estoy ahí, ¿no? Ahí se ve arriba la máquina. Estos bichitos. Yo estoy ahí. Están los bichitos. Los bichitos están acá. Yo tengo que hacer que se vayan de ahí. Para. Claro, no debe estar del otro lado. Tengo que atraerlo ahí en realidad los bichos, ¿no? Gregory, ¿estás ahí? Ahí vienen. En Fortnite, requiero leer. No, es que quiero. El Monopoly está genial. Ok, ahí van 3, 4, 5, 6. Mierda. Y ahí se vuelven. ¿Y ese? El bichito rebelde. Gregory, ¿estás ahí? No, para ahí no era. Gregory, are you there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya corre, pequeña casi. Corre. ¿Dónde está? ¿Dónde está el coso? Tengo que desactivar. Voy a morir sin desactivar esto. Pero no dije iba a jugar entre dos al Monopoly. Nos vemos, Doménica, descansa, buenas noches. Además, PvP que no sé, pues donde está, hay una versión de Celu, ¿no? Monopoly versión Celu. Está bueno también. Estaba la, no te puedo creer, dimos la vuelta más idiota del mundo, estaba al lado. Por eso odio esta parte. Esta es la parte que más odio.
3, 4, 5, 6, 7. ¡Uh, 7! ¡Ay, no, mierda! Que ese... ese se queda ahí como tipo bugueado. Eso es lo malo. Se queda ahí re bugueado. Eso es lo que odio de esta parte, boludo. Que no interactúan bien los bichitos. No, igual estoy cerca del final. Literal, pasamos esto y se viene el final. Buena, como dijo Gaspi. Dice Gaspi un culiado, boludo. En el buen sentido de la palabra. Uno, ¿no? ¿No eran 7? Ve, ahora no está. ¿Ve? Es que eso funciona bien cuando quiere. Ah, bueno, acá hay otra. Lo bueno es que ya desactivamos una. Ahí están los bichitos. Hay que haber una máquina por acá. Será que se vayan para acá. Gregory, ¿estás ahí? Y yo buscar dónde esconderme para que no me agarren. Creo que acá. No, qué boludo, ya sé dónde. Yo creo que ya es tarde. Ya es tarde, ya es tarde. No, para, no es tan tarde. ¿Puedo quedarme acá? ¿Viste? Es así. Al cuarto finalista americano le gana hasta Tigre. Es así, ¿o viste? O sea, nosotros estamos pensando en la Libertadores. Hoy jugaba Messi. ¡Oh! No. Me lo perdí. Pa, ¿cómo va? ¿Cómo va el capitán? Decime que va ganando. Tiene que ganar, tiene que ganar. La de la serie de Minecraft cuando stream. Todavía no sé, ¿eh? No sabría decirte. Tal vez mañana. Puede ser posiblemente mañana. ¿Viste? Ah, esos eventitos son solo los sábados. En la semana pueden pasar cositas, pero los eventos eso solo los sábados. Acá. Esos eventos copados solo los sábados.
1-0. Ay, pero tienen que hacer más goles porque son re perros sus compañeros. Son peor que Roncaglia. Listo, lo vi, sí, entendí, me voy. Está bien, entendí el mensaje. Necesito encontrar cómo sacarlo de ahí. Me clavé 4, olvidé de 5 mil. En breve me duermo, ¿ok? Míralo este, atrevido. Váyanse. Ok, ahí están estos, ¿no? Yo necesito que se vayan de ahí. Ya están por acá. Yo necesito que se vayan. Así que lo voy a llevar al lugar más recóndito del planeta. Ya están acá, ¿no? En esta parte. Yo sé, se vengan acá. Gregory, are you there? Esto es como ver a Boca contra Boca. Juegan horrible. Ah, para mí también si algo es como cuando aparece Medina. Son medio adorables lo que tienen. Orejita de conejo. ¿Quién es, che? No, ¿por qué así tan fuerte? ¿Ya se fueron? O creo que le dio igual el aviso. Ah, están ahí. ¿Estás ahí? Uy. Ya nos podemos ir, chicos. Ya nos podemos ir. Completado. Ahora solo nos queda encontrar el camino. Ah, por acá. Tengo que seguir esto. Qué tonto. Sigo esto. Ahí está. Es por allá. Listo. No costó tanto, ¿eh? La primera vez costó un montón. Ahí. Estoy cansado, jefe. A ver, supongo que está acá. Está acá. No. Este sí tiene ahí. Este. Ok. Saquemos este. Vamos con la estrella ahora. Tac, tac. Ahí. Ahí. Dale que me comen. Dale, carajo, que me comen. Uf. Ok, activé algo. No sé qué activamos, pero activamos algo. Ah, esto, nos vamos. ¡No! Hijo de la chingada. Creo que no me va a dejar ahí, ¿no? Yo le mando, ya fue. Me quería agarrarme, gato. Ah, no me agarró. ¡Ay! Chocamos. Zafamos. Listo, creo que estamos cerca del final, ¿eh? Me parece que estamos cerca del final. Pasa que no traigo juego por visita, yo traigo juegos que me gustan. O sea, juego por visita traje hace un montón. Ahora traigo lo que me gusta. Igual, lo que piden los miembros.
Corré de vuelta. Volvió la cuenta. Tengo que ver. Pasaron cositas. ¿Qué es eso? ¡A la espadota! Creo que la puedo agarrar. El rock siempre fue una época oscura. Creo que fue la época donde más me donaron el rocket. Después siguió Fall Guys. No recuerdo si en rocket creo que fue donde más guita gané. No, vidito no subo. Va, subo short. Pero después puro stream. Lo del mundial, bueno, fue porque tenía que seguir haciendo videito por cábala. Es mi espada que tengo. ¡Arre! La espada que tenés en la cola, ¿Cuánto la Arauca sacaba? 200 al mes. Fue la época donde estaba en mi prime. Después me cansé, dije, bueno, basta. ¡Arre! Bueno, basta. Bueno, en otros países 200 la Arauca no es tanto, ¿no? Pero acá en Argentina es un montón. Es un sueldo eso. Sí, era casi un sueldo, pero yo no era feliz. Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. No, yo no era feliz. Prefería hacer lo que me gusta. Hijo de su madre. Corre por acá. Ay, me va a agarrar. ¡Uy, Dios, lo hice! ¡Uf! Toma. Lo tengo en el culo y no puedo correr rápido. ¿Café? Creo que sí, ¿no? ¡Ah, sí, perro! Pero nosotros somos Flash, mirá. ¡Toma! Desde pronto, Flash. La chica del bikini. Ah. No entendé nada. Bueno, este es el DLC. Te dan por sentado que ya jugaste el juego, entonces no te explican nada. Pero sos la amiga del protagonista del juego principal que tenés que ir a rescatarlo. Y ya, arre. Y pasás por todos los mapas que pasaste en el juego principal, solo que mejor optimizado.
Como dijo Animatrónico, el chat de YouTube me menciona. ¿La historia que me cuenta un animatrónico? ¿Cuál historia, che? No, creo que no. Sí, a ellos les gusta... Solo ven short en vez de... no por de nano. Se están perdiendo los valores. No soy muy fan de los shooters. Te puedo decir Fortnite porque me gustaba que era tipo en tercera persona. Pero no soy muy fan. Cassie, can you hear me? I finally have a clear signal. Gregory, I shut down all the security nodes. I'm in the Roxy Party Garage. Am I close? Almost. There's still one node left that's keeping the underground sealed. Where? Roxy's the final node. You need to deactivate her. But... Deactivate her and save me. Save me, Cassie, please. It's so dark down here. Oh, tengo que sacrificar a Roxy. No. Ay, boludo, es que tengo mal el chat. Este va acá y el de Twitch va acá. Por razón le decía al principio, está chiquito el de YouTube. Dice, lo voy a traer acá porque no leo. En un bosque había una madre y un niño, vivían en una cabaña de bosque. Había un monstruo que la madre encerró en el sótano de la casa. La madre solía cantarle a su hijo canciones de cuna. ¿Eso no dice un animatrónico acá? Se refiere al bicho que no va a aparecer enseguida, ¿no? ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Qué juego es? Ah, ya sé cuál decir, que es de Roblox, pero es re en primera persona. Roxy. Cassie. Cassie. Welcome back, Cassie. Your special day. I remember. Your special day, Cassie. Lo siento, Roxy. ¡Viva la libertad! ¡Sé libre, Roxy! ¡Sé libre! I'm sorry. Que me dijeron que votaste a Massa, Roxy. Tuvimos que hacerlo por tu bien. Parece que estabas complicada ahí de salud. Listo, estamos en el final. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Ese es tu presidente? ¡Zurdos, hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¡Viva la libertad, carajo! ¿Ese es tu presidente? Porque el mío sí. Ah, las moneditas y el robot te cuenta la historia. Ya, ya sé a qué robot te referís. Creo que acá está el robot, ¿no? Este. Ah, sí que este es el... Por acá está el robot, si no me equivoco. Que te cuenta la historia.
¿Ese es tu presidente? Porque el mío sí. Tengo que jugar Roblox, te voy a acompañar a hacer algo de hacer, vas a comer. Podré comer. No creo tener Roblox en mi vida, porque yo soy grande. Y es un jueguito que... que no me llama, no me llama la atención. En un Fan of Freddy cuenta Lore. Acá también hay un robot, ¿no? Que te pide algo. Que si le entregas, no sé qué pasa. Es que Roblox para mí no es un juego que me atrape. Sí, ¿qué pasó con el bicho ese de la historia que te aparece al final? El de la historia, no el del DLC. Ese que es terrible bestia. ¿Qué pasa con él? O sea, ¿por qué no nos salvó ahora de este bicho? Es que no me gusta Roblox. Es como... pasa, yo soy grande, yo tengo 26 años ya, no tengo 16. Por eso es que no me atrae Roblox. Es un juego más para niños. No sé, pero no me atrae. ¿A vos, Tecno, te atrae Roblox? A mí no me atrae, boludo. No le veo lo divertido. Me gustan los juegos con historia, que pueda completar. Ni a palo. Es que somos otra generación, por eso no atrae Roblox. Somos de otra generación. No. Come on. Stupid flashlights. Y Farfa tiene como 28 y lo juega como 5 veces. Parece re Virgo. No sé quién es. Pero no, a mí no me gusta. Creo que se ha dicho que veces. Supongo que fue diseñado para un niño. Un amigo parece niño. Qué zarpado. Pará, trolazo, pará. Fast Token. Claro, esta monedita, ¿no? La que... pues no sé cuántas son, no es una sola, ¿no? Son varias. Que hay un robot que te pide. ¿Adivinen quién dio una vuelta? Yo. I am a candy cadet. Now I will tell you a story about a mother and a little boy. Ahí está, ve, esa es la historia. ¿Y qué más? Requiere un objeto, claro que tengo solo una moneda, falta más. Por favor, hacer la guita. Claro, por eso juego, porque sé que atrae mucha gente. Como cuando yo jugaba Rocket League, Fall Guys y eso. Jueguito, lo hace más por guita. Roblox sé que traía también mucha guita, pero no puedo, boludo, no podría hacer un stream del Roblox. Why are there burners everywhere? It's like the inside of an oven. Mira, encontré otra. Que siga con la historia. There was a monster in the woods. But the mother caught it and kept it locked in the basement. Ah,
Ahí está. Eso es lo que dijiste, Matro. No, no decimos que Roble es malo. O, en ningún momento. O sea, el tema es que no nos gusta. No decimos que sea un mal juego. Si sería mal juego, no lo jugaría tanta gente. Solo que no nos gusta el Roblox. Como de otra generación. No veo nada. Yo nunca lo jugué, tampoco lo jugaría, pero igual no lo critico. Yo tampoco lo jugué, o sea, yo sé cómo, yo lo vi como es. Mi hermanito lo jugaba en una notebook que tenía. No me llama, che. Espera. Porque esto abre una puerta, pero la otra puerta se abre. Uy, sí se abre. ¿Otra monedita? Sí, porque no me salía que tengo que poner otra moneda. Señor de paso que me cuenta la historia del Five Nights at Freddy. Y pasa que prefiero videos que me cuenten el lore de... de un Dark Souls, de un Bloodborne. Por ejemplo, el lore de Bloodborne es muy bueno. Te lo recomiendo. ¡8 de RAM y más memoria! ¡Espectacular! Te debe ir ahora, ¿no? Ah, dura un minuto el video. Ok, después, dale. Cuando termine el jueguito, que ya lo estamos terminando. Yo le tenía la máscara, ¿no? Y yo yendo todo a oscuras. Se me bugueó. Ya fue. Pasa que tengo activada la máscara, me la quería sacar. Ah, con la máscara puedo correr más cómodamente en esta parte. Ah, no. O sea que este conejo no era malo. Gregory, are you in there? The stupid door won't open. Well, it looks like someone poured concrete over the door. Me voy a poner la máscara para correr. How am I supposed to get rid of concrete? 22k te salió. Ah, no me deja. Está bastante bien, ¿eh? 22k. Me bullé. You saved me. You saved me. Gregory? I'm Gregory. Estás más grande, Gregory. You're not Gregory. What are you? Gregory. Get out of here! Run! Y a ver si me deja ponerme la mascarita. Gregory? Is that really you? I mean, really you.
I've been trying to reach you all night. I'm not at the pizza place. Movete, pendeja. I've been trying to trick you. You're a bit late. This thing in the basement sounds just like you. How do I know this is you for real? Is there another option? You need to get out of there now. How? My friend has access to the building map. Just follow his instructions. No veo nada. Nada, justo vi algo. Dale, después pásamelo, lo terminamos y pásame el videito. No se vi nada, jefe. No, puedes pasarlo por el chat general, acordate. Para que me sea más cómodo. Uy, por acá. Go right. It's right behind you. Keep going. Go right. Right. Chocamos. Ah, no. Qué cortito el DLC, ¿eh? La primera vez me pareció más largo. Acá nos traiciona Gregory, ¿no? Gregory? Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Acá nos manda lobby. Bueno, no nos traiciona, sino que evita que salga esa cosa. ¡Pará, trolazo, pará! Nos quedamos esperando un montón esa vez, porque justo escuchábamos una vocecita y dijimos, no, omitimos la escena. Ah, mirá, qué copado. Casi. Claro, porque dijo casi como omitimos. Pensamos que había una cinemática. Bueno, ahí está el jueguito, muy entretenido. Y vamos al videito que nos mandó un video de un minuto, explica el lore. El lore no sé qué, no llega a leer, eso sí. Pero esto es lo que acabamos de ver. ¿O hay algo más? Esto fue todo. About a mother and her little boy who lived alone in a cabin in the dark woods. There was a monster in the woods, but the mother caught it and kept it locked in the basement. The monster always made scary noises at night, but the mother would tell the boy not to worry.
because it could never get out. Then she would see the boy lover behind the sleep. One day, the monster stopped crawling and instead listened and learned the lullaby. The next day when her mother went out to find food, the monster sang the lullaby from the basement. The little boy heard the lullaby and opened the door for him. Now I will tell. No. Qué zarpado, o sea, el niño. Mira, esa es la historia del bichito completa. ¿Y cómo? ¿Por qué a mí no me la contó completa? ¿Estoy haciendo otra cosa? Hola, bro. Tengo que aceptar la Soli a Jeremía, ¿no? Que dijo que me iba a regalar el jueguito que pidió. Fortnite, dice. Ahí está. Confirma. Requerís toda la moneda. Y ahí te cuenta todo el lore ese. Igual el video lo hace más zarpado, ¿eh? Pero bueno. Mejor así. Eso fue todo, amigos. Arre. Y ahora me sobró tiempo y eso que inicié tarde. Vamos a ver los finales. Vamos a ver todos los finales del DLC de Security Breach. Security Breach, DLC Ruin, todos los finales, subtitulado obviamente, ¿no? Subtitulado. Ahí está, todos los finales y ending explicado, 11 minutos. Five Nights at Freddy's tiene una gran constante desde el inicio. No, pues un montón, quiero la cinemática. Que Security Breach tiene múltiples finales, solo uno es el true ending. Jefe final en la pared, revelando que la idea. ¿Cuándo vas a Kick? Me quedo en YouTube y Twitch. Todo final, Final Fantasy Ring del S. Bueno, malo, secreto. A ver, ¿este puede ser? Hola a todos, bienvenidos una vez más a Kahuna Games. Hoy les traigo Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin, el DLC. ¡Cállate, gordito! Está recancelable. Yo quiero cinemática. DLC Ruin 2 finales subtitulado sin comentarios. Este es Kick. Por eso dijiste lo de Kick. No sale, ¿no? No hay un... Contas. ¿Qué pedo, Matro? Quiero ver cinemática nomás. No quiero alguien explicándome... Bueno, este dura un minuto. Estos son todos los finales de Security Breach Ruin. ¡No! ¡Aléjate! Casi soy yo. Esa cosa del sumidero te engañó. No es tu culpa. Sé lo que hiciste por mí. Pone este. Tengo miedo. Ponga. No, este tiene alto copy. Va en contramano. ¿Cómo se llamaba? Va en contramano. Parece que no hay, ¿no? Sin diálogo. ¿Ahí encontraste? A ver qué es esto. Tengo miedo. Todos los finales... ¿lo encontraste? ¿Lo encontró? ¡Qué grande! ¿Esto qué es? Ok. Bueno, este es el final que hicimos, ¿no? Get rid of concrete. Este es el final que hicimos. Ok.
Sí, sí, no tiene comentario. Este es el final que acabamos de hacer, por eso lo adelanté. Este sigue siendo el mismo. ¿Por qué a él se le ve tan clarito? Yo lo tenía muy oscuro por lo visto, ¿no? Sí, sí, yo lo tenía. ¡Zurdos de mierda hoy! ¡La van a pasar para el orto! ¡Viva la libertad, carajo! Yo creía que el socialismo era una enfermedad mental. Claro, este es el fin. Ok, listo. Este es el que vimos recién. Ahora va. Gregory? Este no vimos, por ejemplo. You saved me. You saved me. Gregory? I'm Gregory. ¿Y este? You're not Gregory. Me parece que es troleo, ¿eh? What are you? 720. ¿Y este? ¿Por qué está así? Le puso un mod. Cassie, can you hear me? Eso ya lo vimos. No sabré decirle, creo que es un mod. ¿Roxy? ¡Ah, para! Este otro. Sí, sí, otro. Estoy cansado, jefe. Es que esto no creo que no es un mod, ¿eh? Porque lo vi. No me acuerdo en dónde vi esto. O sea, vi ese traje. No me acuerdo en dónde. No, no es un mod, parece que. Ahí está, ve esa. Al emitir cosa, usa ese traje como una imitación. Claro, sí vi ese. O sea, sí. No, no vi ese final, pero vi que salía, le perseguía un bicho así. Pensé que era un modo. Es un trick shot. Se va a la izquierda. I'm okay. I found a spot to hide. Ese final, ¿cómo se saca? Está bueno ese final, ¿eh? El de la mascarita. El último, ¿cómo se lo saca? ¿Estará en los comentarios? ¿Por qué pone tantos hashtags? Supongo que es el último final que la máscara controla a la niña. O sea que Bonnie va ahí atrás, Gregory. ¿Y ese de ahí? ¿Y este? El que está ahí a la izquierda sentado. ¡Ah, Vanessa! ¡Ah, sobrevive! ¡Ay, tenés Freddy! Sí, tú puedes. Sí. Ganala.
o te lastimas. Sí, que tiene muchos finales. Pero este no es Freddy, o sea, no es con el que se escapó, ¿qué no? Ah, no, pero es dibujo, un dibujo. Ah, mira, oh, qué copado. Está bueno. Quiero ver en cuanto está el world record de... del FAB, del Security Breach. ¿Habrá? Sí, mira, del Ruin. Me da curiosidad. ¡Uy, nos rompieron el orto! 52 minutos. Hace 19 días. ¿Estará difícil de sacarlo? 2034, hay muy poco que lo runean. Capaz se puede hacer menos de 52. NMS. Fíjate, N Show Rules. Patch 1.13 y este es el 1.14. Nadie runea el nuevo parche. Sabes que tengo una gana de runear el nuevo parche, el 1.14, y subirlo. Somos World Record. Seríamos World Record. No sé qué NMS. Mira, en OOB, 31 minutos. ¿Qué será O o B, no? Claro, sí sé que la máscara era el robot que la controlaba. Un restricted, no sé qué es un restricted. Nadie runea el 1.14. ¿Qué pasa que nadie runea el 1.14? ¿Qué es eso? Estaba viendo el... si lo runeaban. Betrayal Ending. Brasil Ending. ¿Cuál es Brasil Ending? Debe ser es el que vimos al último. El final de la magia obligando un minuto. A ver. Si llegaste a acabar FNAF Ruin, te habrás dado cuenta que hay un final donde casi huye de Mimic, pero al llegar con un cartón de un oso, se pone la máscara y se le ve a ella, Gregory y Halpy conviviendo, juntos. ¿A qué se deberá esto? La explicación podría ser que durante su chaseo de Mimic... Lo voy a dejar como ese audio. ...sabe que está perdida y no tiene de otra más que rendirse, por lo que se pone la máscara de Bunny para ver algo bonito antes de morir, y así cederle su vida a Mimic, pues se le escucha una respiración agónica, como si estuviera muriendo lentamente. Un final malo y también cruel. Si ¡qué triste! Mira, si runeamos en la en esta versión, creo que en 1.14, ¿no? ¿Dónde me fijo qué versión estoy? Generar la actualización. ¿Cómo me fijo en qué versión estoy de la actualización? O sea, literal, voy a llorar. Literal, si lo runeamos en la... Creo que esta es la 1.14. Somos World Record, mira. Nadie lo runea en la 1.14. Tiempo que saquemos World Record igual. XD. La 1.13 sí lo runean, pero muy poquito, ¿eh? Mira, asumé, muy poquito lo runean. Información. Esta tiene que ser, ¿no? Muy bueno, no sé para quién, fíjate, no lo vi a runear. Pero quería ver cuánto tardaban en terminarse el juego. En una hora, mira, es un juego corto. Me gustan. Me gusta que no dure tanto el juego, una hora. Me gusta. El final del traje.
Final explicado de Five Nights at Freddy's Security Breach Ruin. En el final de León, The Mimic nos persigue con una botarga de León sobre él. Durante la persecución, Cassie se refugia en una sala de control y tras apretar un botón, el lugar se llena de humo, dificultando la visión a través del vidrio. En ese momento, el endoesqueleto reaparece tratando de entrar, pero es interceptado por el scooper que Cassie había activado unos segundos atrás. El dispositivo lo arroja al suelo, dejándolo aparentemente inservible, aunque parece que este no podría ser el final definitivo, ya que deja abierta la posibilidad de que la niña continúa su escape, pero ¿tú qué opinas? Final explicado de Five Nights at Freddy's Security Breach. Ve, es el coso ese de León que les decía. ¡Ojo de León! ¿Mimic es libertario? Pues me siento mal por haberlo matado. Es un traje de León, boludo. Mimic bot. No, mataba un votante de Milei, boludo. Mimic vota a Milei, boludo. ¿No viste que tenía el traje de León? No, ¿qué hicimos? Va igual, un voto menos, no pasa nada. Igual pasa acá un 60% igual. Ojalá, ¿no? 60. Yo digo que saca 50. Anulo Mufa. Claro, el que dice yo creo que no tiene lógica explicarlo. Es el final normal. ¿Quién coño es Mimic? Messi. Aguanten los shorts, ¿no? The Mimic fue un endoesqueleto creado en los años 80 por un hombre llamado Edwin. Un padre soltero que cuidaba... ¿Cómo lo pongo en pantalla completa los shorts? No se puede, ¿no? Su hijo llamado David. Para resumirlo, básicamente Edwin creó a Mimic con una inteligencia artificial impresionante, que como su nombre propiamente lo dice, Mimic imita los comportamientos humanos. Es un robot que aprende e imita lo que ve. Y el robot estaba hecho para aprender el comportamiento del hijo de Edwin, David. Vean a Mimic como el GPT-3 que últimamente se ha hecho muy popular, pero con la capacidad de aprendizaje muchísimo mayor y que no solo es un programa que te genera respuestas o texto, sino que imita el comportamiento humano, llegando a tener un nivel tecnológico muchísimo superior. El punto es que The Mimic se creó con la capacidad de imitar el comportamiento humano, una pieza de tecnología avanzadísima y que en manos equivocadas o bajo circunstancias equivocadas puede ser mortal. The Mimic fue un endoesqueleto creado en los años 80 por un hombre llamado Edwin, un padre soltero que cuidaba a su hijo llamado... Mira, hablando de Starfield, sale el 6 de agosto. Yo me fijé que Starfield, si venimos acá, ay, no me sale. En el momento en la ópera te salen los jueguitos en qué orden van saliendo. Bueno, acá sale que el Starfield se estrena el 6 de agosto. Ya está pirata. Es como una inteligencia artificial, pero boludo, pesa 100 gigas. 16.000 con impuesto incluido, porque tengo... No, ¿cuánto sale en realidad con impuesto? PEGI 18. 19.678. Ya está craqueado. GG. El jueguito este dicen que... ¿Estará bueno? ¡Pará, trolazo, pará! Si te ganas 20 paquetes de chocolate, te cagas encima, literal. Es como No Man's Sky, pero más limitado. Supuestamente no hay tanta vida. Y no puede irte muy lejos del mapa. O sea, del planeta que habitas. Quería una montaña que está lejos, no puede llegar. Algo así estuve informándome del jueguito. Y que no podéis ir al planeta que querés. Parece que es lineal. No sé cómo será, pero... Sé que no podéis ir a cualquier planeta. ¿Qué onda, Mariano? Recién terminamos el... Five Nights at Freddy's. En Skyrim... Claro, de los creadores de Skyrim y Fallout, pero... Pasa que vos, por ejemplo, querés irte hasta esa montaña de allá, está muy cerca, no creo que sea tan así. Ponele que querés irte a esta montaña, el juego no te permite. Es como que te vuelve a la nave, algo así raro. No es un indie, son de los creadores de... Pero dicen que está bueno, dicen que... Técnicamente está bueno, dicen, pero... Veme acá sale cuando se estrena. Ya está craqueado hace 2 días.
El 6. Vienen de, es que vienen de Game Pass. Los juegos que vienen de Game Pass te lo craquean al toque. No sé por qué. Acá está, ¿ves? Creadores de Skyrim y Fallout. Pero dicen que no está tan bueno como parece. Y que no hay tanta vida silvestre y que es muy lineal. Lo probaría, pero pesa 100 GB. Y descargar 100 GB para un juego que no sé si lo voy a terminar. Porque no sé si me gustará. No lo vale. A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué se abrió ahí? Ya nos hemos pasado Starfield completo y te contamos si merece la pena o no. Starfield es una obra enorme y muy ambiciosa que tiene una atención obsesiva por la inmersión y el detalle, pero que también es algo irregular. La exploración nos ha dejado algo fríos, es verdad que hay un sinfín de planetas, pero también lo es que en todos hay lo mismo. Así que con ver unos cuantos, ya los has visto todos. El combate, sin embargo, ha mejorado bastante y por fin la parte shooter puede plantar cara a otros juegos del género. Pero sin lugar a dudas, donde más destaca Starfield es en la infinidad de posibilidades que ofrece al jugador para confeccionar su propia historia y ser quien quiera ser. Además, en las mejores misiones tienes tantas formas de resolver las cosas que da gusto volver a jugarlas para probar otras vías. Ojalá lo de las naves estuviera igual de bien. Solo puedes manejarlas en las órbitas y apenas te puedes mover por ellas. No puedes acercarte a los planetas ni cambiar de sistema si no es con una cinemática y una carga en medio. Todo está automatizado y es una pena porque los combates de naves tampoco son nada del otro mundo. Starfield es un juego de rol único que no acaba de funcionar del todo bien en las cosas nuevas que propone, pero que brilla más que nunca en las que Bethesda siempre ha destacado. Un título estupendo con mucho detalle y mucho cariño que os recomendamos sin lugar a dudas. Ya nos hemos pasado Starfield. Ok, no es un juego malo. Sí, no es un juego malo, pero es que pesa 100 GB. Eso es lo único negativo. Buenas noches, Mariano, descansá. Si no pesara 100 GB, puede ser, ¿viste? Pues se ve que malo no es. Y me encantan los shorts, boludo. El que crió los shorts. Va a saber bug. Sí, se ve que malo no es, pero ahí 100 GB es mucho. O sea, es. Es que es mucho lo sin descargarte 100 GB. Además, yo no sé cuánto espacio tengo. Uy. ¿Qué? ¿15 GB disponible? No, boludo, de pedo se instaló el Security Breach. Bueno, sé el Starfield. Complicado. Boludo, me entró de pedo el Security Breach. Tanto juego y no jugué ninguno. Bueno. Ya está. Bueno, basta. Ya vimos todo el lore del final. Ya entendí todos los finales. Qué triste el final ese de la máscara, ¿eh? La verdad. Qué triste. Pero después los otros finales están copados. Pues supongo que el final que sigue sacan otro DLC es el de donde te caes, ¿no? En el ascensor. Para continuar desde ahí. Pero bueno, basta. Vamos a dejarlo hasta ahí. Nos vemos mañana. Uy, botón equivocado. Descansen. Adiós.